proyecto no lo va a comprar nadie, ¿verdad? El compromiso mío es con el pueblo salvadoreño y todos mis esfuerzos van enfocados a generar seguridad en las calles, a combatir la delincuencia, a tener éxito, a cumplir con esas metas que nos hemos puesto de disminuir en el 30% los homicidios y las extorsiones en ese país. ¿Qué acciones estará realizando a corto plazo en el combate a la criminalidad? Bueno, mire, yo decía que la estrategia, digamos, en este mes, mes y medio, va a ser buscar los consensos, generar musculatura para el despegue y contenimiento de la delincuencia. De hecho, creo que este mes vamos a terminar con menos homicidios que el mes pasado, y esa es una buena señal. Estamos seguros de que con el apoyo que nosotros demos y con toda la intención que lleva él y que junte todas las fuerzas para que se unan a este trabajo, estamos seguros que van a haber cambios positivos dentro de poco. Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y San Miguel. En esos 5 departamentos se están cometiendo el 74% de los homicidios en el país. De acuerdo a los últimos reportes y obviamente la gravitación de nuestros medios y nuestros recursos tiene que estar orientada a esos departamentos. El viceministro está cumpliendo su tarea, estamos coordinando el trabajo, él tiene mucha carga administrativa y yo voy a salir fuera del país posiblemente el día de mañana por un par de días y él va a estar a cargo de la carga.